Vamos ahora a presentar la primera nota. Estuvimos con Santiago Feraud, quien es el gerente de Maccar, la concesionaria oficial Nissan, y también en el momento de la presentación para usuarios de Nissan, charla al público, y también para gente de compañías de seguro, tuvimos la oportunidad de conversar con Eduardo Smock, ¿sí? A quien seguramente usted ya conoce. La nota con ellos dos a través de Mercado Automotor. Santiago Feraud, gerente de Maccar, concesionario oficial Nissan en Mar del Plata, y hoy, por supuesto, una charla abierta al público. Bueno, ante todo te tengo que felicitar, Santiago, porque primero por las ventas que le está yendo bastante bien, ¿no? Sí, sí, por suerte sí, ya desde el año pasado, enero de 2016, que pensábamos un poco con el corrimiento de precios que hubo, que Nissan, la verdad que creo que se comportó muy bien con los precios, pues subió un 9% solamente. Terminamos un enero muy bueno, creo que récord en ventas, por lo menos desde que nosotros estamos acá, ¿no? Desde 2014. La presentación de la NP300, un vehículo que ya habíamos conocido nosotros a través del Mercado Automotor y en el Salón del Automóvil, pero hoy que ya está con test drive, ya se está vendiendo al público y está siendo muy bien aceptada. Sí, sí, muy bien aceptada, es un producto muy bueno. Hoy Eduardo Smock, que estuvo acá en la charla, estuvo explicando un poco las características y las bondades de la camioneta. La verdad que es un fierro, ¿no? Es una buena camioneta, muy bien equipada, prácticamente no hay que ponerle accesorios, viene con un montón de accesorios ya de serie, motorización espectacular, ¿no? Tiene un motor biturbo, 190 caballos con un torque excelente. Muy buenas versiones. Tres versiones. Está la 4x2, sí, manual, la 4x4 manual y la 4x4 automática, todas con la misma motorización, todas con el mismo equipamiento. Bien, fantástico. Después vamos a hablar un poquito más adelante seguramente de todos los modelos que está comercializando Nissan, pero vos nombraste recién que estaba aquí Eduardo Smock. Esto es una charla abierta al público, hay una necesidad del público de conocer los productos y cuando uno brinda productos con garantía, tiene esa posibilidad. Vengan, conózcanlos. Vamos ahora a hablar sobre cada producto con Eduardo. Eso está fantástico y lo deberían de hacer todas las concesionarias. No, sí, por supuesto. Ahora con el lanzamiento de la Frontier somos los primeros, el primer concesionario en el país, sí, que está haciendo un evento de este tipo. Nos sirve mucho, tenemos buena relación con Eduardo, da muy buenas charlas, sobre todo técnicas para el público, ¿no? Que quiere conocer los productos antes de decidir una compra. Bien. A nosotros nos sirve también porque más allá de que Nissan esté hace muchos años en Argentina, siempre estuvo como importador. En el 2015 se instaló como una terminal, ¿no? Está montando su planta en Santa Isabel, en Córdoba, al lado de la Renault. Va a estar sacando finales de 2017, principios de 2018, las primeras pickups ya made in Argentina. Pero nosotros creemos, más allá de que Nissan sea muy conocida, que tiene que ser más conocida, que se tienen que conocer más los productos porque son excelentes. Bien. Y la verdad que tienen muy buenos precios. Perfecto. Aquí, ya para cerrar la nota, están todos los días con vehículos de prueba y con todo el stock físico, que eso es importante. Uno puede venir y decir, bueno, quiero entrega inmediata. Sí, sí, tenemos entrega inmediata de todo. En este momento estamos mejor que en 2015. ¿Y con buena financiación? 2014. Tiene buena financiación e entrega inmediata. Bien. Tenemos camionetas, tengo de 4x2, los colores que quieras, el Note, que es muy buscado también, y de todas las versiones. Tengo Sentras, los automáticos, los manuales. La verdad que no, que estamos muy bien. En stock, sobre todo, creo que también es tenemos récord en stock. Bien. Desde que abrimos. Garay e Independencia, acercarse, Maccar, el concesionario oficial Nissan. Ya hemos estado el mes pasado con ustedes haciendo una nota. Hoy en esta charla, felicitaciones y bueno, que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar acá. Eduardo Smock, colega de Alto al Día. Bueno, bienvenido a Mar del Plata. ¿Cómo andas? Gracias, Darío. Un gusto estar en mi ciudad, en tu ciudad. Así que una vez más en Mar del Plata con la gente de Maccar por tercera vez. Y bueno, muy conforme con la convocatoria en pleno verano, un sábado. Nos ayudó el tiempo, tenemos un día que no es de playa, pero bueno, vino toda la gente que estábamos esperando. Aparte, por un lado la charla tuya, ¿no? Más que importante e informativa, pero por otro lado, la cantidad de consultas que surgen del público, porque en realidad íbamos a hacer un break hace unos cuantos minutos y la gente sigue preguntando, está ávida de conocer. La gente tiene mucho interés de conocer y fundamentalmente, no sé si notaste, hay mucho interés por la seguridad. Seguro. El principal tema, tal vez. Sí, sin dudas. Lo que hace unos años tenías que sacar el tema, hoy sale solo y primero. Entonces eso es muy bueno
porque la gente está evaluando los autos más por la seguridad que por otras características, que son importantes, pero hoy privilegian eso. Yo lo que noto en el mercado es que hace un tiempo la gente veía los programas de autos para conocer. Hoy el cliente o el potencial cliente de una marca está tal vez más informado que el mismo vendedor. Viene y sabe más del vehículo que el vendedor. ¿Eso pasa? Sí, eso pasa hace rato por internet. La gente tiene hoy la facilidad de investigar sobre cualquier modelo, ya sea porque ve nuestros programas o porque ve un programa de Rusia o de Brasil o de Tailandia. Hay veces que te dicen, viste que ya salió el restyling tal auto en Tailandia y ya la trompa no me gusta. Vos decís, yo ni me enteré y me dedico a esto. Bien. Y un televidente lo sabe. O sea que hoy la información corre muy rápido. Ahora, me parecen fantásticas estas charlas. Yo digo siempre al televidente, antes de comprar un auto, subite, probalo. Para eso están los test drive, los vehículos de prueba. Pero qué bueno que se puedan proponer estas charlas en forma totalmente gratuita para el potencial público de cada marca. La idea no es venderle un Nissan, la idea es que compren mejor un auto. Si después les gusta el Nissan, será el Nissan, pero no es que de, no es que de 100 compras se van a vender 100 Nissan. Estamos pensando que estamos mejorando el consumidor. En la medida que el consumidor mejore, mejoran los productos. Y los productos que no son buenos van quedando relegados. Lo que pasa que, bueno, son 100 personas, hoy en Mar del Plata va a haber 1 millón. Entonces, pero acciones como esta tuya me sirven para mejorar. Me parece fantástico. Eduardo Smoke, Auto al Día, también hoy con Mercado Automotor, mil gracias y mucha suerte. Y bueno, a seguir disfrutando de este fin de semana al medio de Mar del Plata. Nos quedamos sin duda hasta el lunes ya para descansar, pero bueno, realmente muchas gracias a vos y a toda la gente local y del país, porque tu programa que es local se ve en todo el país por la misma señal que el mío, así que a todos los que nos siguen, muchas gracias. Gracias, suerte. Gracias. Nissan está en Mar del Plata y te está esperando con sus modelos Nissan March, Nissan Note, Nissan Sentra y el nuevo Versa, con una apuesta fuerte a la Argentina como productor local y terminal automotriz. Nissan en Mar del Plata es Maccar, Avenida Independencia 2798, esquina Garay, teléfono 494-8468.